Bienvenidos a Fuerza y Piernas un día más. Yo soy Luis Sáenz, fuerzaypiernas.com, y empezamos. Subida del cortafuegos. Empezando. Para calentar. Calentito, calentito. Yeah. Tramo duro ahora. Cámara en boca. Y a ver cómo subimos. Llevamos apenas 2,5 km y ya estamos metidos en torajo. Cámara en boca. A cuatro patas que hemos ido. A cuatro patas. Ya. Lo más duro de la carrera, creo yo, de este entrenamiento. ¡Uy! Venga, seguimos. Uy. Bueno, ¿cuánto llevamos, Jorge? Pues, llevamos 3,7 km y 370 de desnivel. Bueno, hemos pegado un buen tironaco de desnivel ahí, bueno. Nivel pico de los trastos. Nivel pico. Piquillo por el cortafuegos ha sido. Ahora vamos a bajar a la autovía y después subirla. Otro piquillo más hasta el relojero. Venga, que esto no pare. Estamos solo a 3 semanas de la Zagreb Scotch Race. 30 kilómetros más 2000 de desnivel, que nunca lo hemos hecho en tan corta distancia. Así que preparando la pata a tope, pata palo, tope. Que no lleguemos allí y hagamos la del Walking Dead. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Así que vamos, go. Bueno, subida ya. 5,5 y ahora vamos a ir a las antenas, al relojero. Así que otros 300 de desnivel por ahí, ¿no? Así que nada, vamos a darle caña. Bueno, subiendo. Pero bueno, quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de Telegram, por favor. Lo he dicho ya varias veces, seguirme en Telegram. Es una forma fácil de tener la información sin que te la cape ni Facebook ni Twitter. Es como una especie de WhatsApp donde os metéis y es como un pequeño rincón de fuerza y piernas. Os lo pongo debajo. Solo pongo yo cosas, eso sí, no se puede comentar. Pero va directamente. Es decir, me meto al Telegram y aparece por ahí la comunidad de fuerza y piernas. Y ahí que estoy yo. Vídeos, ofertas de Amazon, fotitos chulas,
como la que vamos a hacer hoy, Jorgillo. Y toda la información de primera mano, sin filtros. Sí que no joderme. Entrar. Es el martes aquí, tío. Es un contraluz, no sé si lo veréis. Al fondo, el mar Mediterráneo. Yes. Nuestro querido mar Mediterráneo. Calentito, calentito. Bueno, venga. A calentito, mis gemelos. Que llevamos subiendo 20 minutos. Venga, seguimos. Sígueme en Telegram. Toca la subida de las canteras. Mirar. Para acumular desnivel aquí en Murcia, tenemos que coger todos los lugares posibles que tengan desnivel a saco. Y aún así tampoco salgamos mucho. No son montañas altas, ya lo sabéis. Así que buscando cualquier resquicio. Mira el Jorgillo, que va a tope. ¡Vuelve! Así que venga, vamos a seguir. Llevamos 500 de nivel y hay que llegar a 1000. Llevamos así como una hora y 11. Buscando desniveles. Tema del vídeo, me duelen las rodillas. Pues sí, amigos, me duelen las rodillas. Pero también estoy tranquilo porque sé que es pasajero. Es decir, estamos metiendo mucha caña y, pues bueno, algo se tiene que notar. Se nota un poquito. Pero también quiero deciros que si os duele la rodilla en algún momento, no preocuparos porque está estudiado que la gente dice: te vas a quedar sin rodillas para cuando tengas 40 años más. No vas a llegar a viejo. Pero bueno, eso no es cierto, porque ya hay estudios que dicen que incluso aquella gente que hace deporte moderado tiene menos posibilidad de tener osteoartrosis, con artritis, artrosis, todo eso que tiene problemas en las rodillas, en las caderas. Entonces, tenéis que estar tranquilo, que eso es un falso mito que he leído en un libro, el libro Correr sin mentiras, lo dejo ahí abajo, de Víctor Salinas. Y nada, que más posibilidades tiene el que está sentado en su casa de tener artrosis, artritis, o el que también se ve unas palizas inmensas. Eso sí, los que corren ultras, tened cuidado porque tenéis un porcentaje más alto de tener problemas en rodillas, caderas, cuando seáis un poco más mayores. Vale, así que yo estoy tranquilo, porque como no entreno mucho, vale, meto 30 o 40 kilómetros a la semana, que eso tampoco es mucho, trabajo moderado. Así que, nada, estoy tranquilo. ¿Y tú, Jorgillo, cómo estás? ¿Estás tranquilo o tú eres del ultra? La verdad que de momento toco madera, ¿sí? Sin problema. A mí, tío, me van los dolores, se me van y se me vienen. Ahora me duele delante, ahora me duele detrás. Por eso estoy tranquilo, porque nunca es el mismo dolor. Sí, hombre, si tenéis ya un dolor ahí que no podéis ni andar, yo creo que eso ya es el momento de parar. Pero bueno, a mí me van y me vienen. O sea, me duele lo mismo delante, que después me duele detrás, después en un lado. Así que esos son sobrecargas musculares o tendinosas, etc. Bueno, venga, que seguimos. Vamos al lío. Bueno, chavales, pico de relojero, 700 metros acumulados aproximadamente. Ahora vamos a bajar y después subir el Ismael. Última subida, este es el último pico. Así que vamos, ¿eh? El ritmo no pare. Que ya nos queda un tercio de entrenamiento. Y fijáis arriba el relojero, o las antenas, como le llaman, ahí detrás. Y seguimos corriendo. ¡Dale duro! ¡Yeah! Bueno. Ya hemos bajado el Seken y ahora vamos a ir a la última subida, que le llaman el Ismael. El Ismael. Aquí está, tenemos la puerta, la gate, como la... ¿Cómo se llama la carrera esta? Pues claro, la de Barclays, ¿no? La Barclays. Esa, esto es como la Barclays, hay que tocar la valla. Y ahora tenemos una buena subida, pero buena. ¿No? Que esto correr poco, es solo subir, pum. A tope. Hay un coche abandonado. Sí, ahora grabaré un coche abandonado que por ahí. ¿Habrá llegado ahí ese coche? Ya te digo. Se habrá despeñado. La Ismael Marathon. La Ismael Marathon. Hemos tocado la valla. Ahora tocamos la valla de arriba, ¿eh? Que hay que tocar la valla también arriba. Venga, seguimos.
y darle duro. 700 de desnivel, 700. Y ahora para arriba, otros 300 más para conseguir los 1000. ¡Vamos! ¡Joder! Guillo. Vamos, que voy más. Más chepao que jorobado en Notre Dame, nene. ¡Oh! Parezco Spiderman a veces subiendo ahí. Apoyándome con las manos. Podríamos haber subido también por ahí. Nacho, qué capullos somos, pijo. El cochecico. Que tiene más años que Matusa. ¿Qué sería esto? Un Renault. Un Mini. ¿Esto qué es? Mira qué llantas. Que si se quitaba la mano. Oh my god. ¿Cómo ha caído este coche aquí? No lo sé, pero ha caído. Esas pasadas por debajo de árboles, todo en sombra aquí, con la fresca, fresquita, como la cerveza que me voy a tomar ahora. Vamos. Mira este árbol arrancado guajo, pero guajo, jugándomela. ¡Tía! Pastel en el ojate, en el ojete. Madre mía, pasando por detrás de un árbol de 300 kilos. Y mirad, ahora Jorge haciendo el Spiderman. Agárrate ahí con las manos. ¡Vamos! ¡El Spiderman! ¡Dios! ¡Vamos, loco! Aunque ahí se oye gente, ¿eh? No queda mucho. Vaya, de la Ismael Marathon. La Valkyrie se queda en mantilla. ¿Subimos la subida tocha esa? Venga, vamos a subir la subida tocha. Llevamos 8.60, ¿no? Aunque podemos subir esta también por aquí. Pero es que luego va a estar bajar las jodidas. Sí. Vamos a por la tocha. Venga, vamos. Venga, tenemos vamos que llegar a los 1000, ¿eh? Arden las patas, arden. En la ciudad, en la montaña, arde. Ah, volviendo a las antenas. Segunda vez en el día. Porque hay que buscar esos 1000. Sean. Jorgillo se toca el isquio, está cargadete. Antenas, por segunda vez antenas, ahí las tenéis, segunda vez en el día.